Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la planificación del Barcelona de cara a la siguiente temporada. Ronald Koeman quiere a dos holandeses más en su equipo. Con el fichaje prácticamente cerrado de Eric García, el director técnico se quiere enfocar en Memphis Depay y Georginio Wijnaldum. Los tres futbolistas mencionados llegaron como agentes libres, es decir, el Barcelona solo deberá pagar sus salarios. Ambos futbolistas firmarán por 3 temporadas y la nueva junta directiva da luz verde. Te dejamos la pregunta del día: ¿crees que el Barça debe fichar a los dos holandeses? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hablando del Barcelona, este parón de selecciones permitirá que Ronald Koeman recupere a dos de sus jugadores para el 5 de abril ante Valladolid, Gerard Piqué y Sergi Roberto. Se viene lo más emocionante en esta recta final de la temporada. Por cierto, Araujo está ya recuperado de su lesión y destacó la labor del técnico holandés. Es muy bueno que la junta tenga esta confianza en Koeman, porque el míster ha demostrado que es un gran entrenador. El trabajo que tenía delante no era nada fácil. Sería muy bueno que Koeman siguiera el año que viene, aseguró. Eden Hazard ha viajado a Bélgica para reunirse con los médicos de su selección. El atacante se encuentra concentrado con su selección nacional y ha mantenido conversaciones con el fisioterapeuta. Seguirán muy de cerca su evolución, apoyándolo para que pueda estar recuperado al 100% en verano y que pueda disputar la Eurocopa con plenas garantías. John Obi Mikel, un veterano centrocampista de 33 años, compartió equipo con Hazard en el Chelsea y criticó al belga. Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba parado hasta que acabáramos. Es el jugador más vago, pero luego los domingos siempre era el mejor del partido. Era increíble, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica. Estaba justo detrás de Messi y Cristiano, pero solo si él quería. El lunes y martes estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera, aseguró. Zinedine Zidane podría tener su futuro en el aire, a pesar de que el contrato termina hasta 2022. El francés evita confirmar su continuidad el año que viene. El club confía en él, pero empiezan a salir posibles sustitutos. En la última rueda de prensa aseguró que él no mira más allá del día a día. Quizá todo dependerá de los resultados de esta temporada. Si se van en blanco, es posible que se marche. De momento son terceros en la liga, a 6 del Atlético de Madrid, a falta de 10 jornadas. En Champions van bien, pero se viene lo más complicado. Según el diario AS, Juventus estaría tentando a Zidane de cara a la siguiente campaña, ya que Pirlo no ha rendido como se esperaba. Los candidatos para sustituirlo en el Santiago Bernabéu serían Raúl, quien está haciendo una gran temporada con el Castilla. También Joachim Löw, que ya dejaría la selección de Alemania después de la Eurocopa. Pase lo que pase, la directiva confía en Zizou, pero sería él quien decida marcharse si no consigue algún título para el cuadro merengue. David Alaba se ha dejado querer por el Real Madrid. El defensor del Bayern Múnich está actualmente concentrado con la selección austriaca y ha aprovechado para responder a los rumores que le acercan al Madrid. Por supuesto que escucho rumores del Real Madrid, pero no soy el tipo de persona que se levanta todas las mañanas y lee periódicos. Ya veremos qué pasa en el futuro, aseguró. Muchos aseguran que ya tendría desde enero un acuerdo verbal con el Madrid hasta 2024 y solo faltaría la firma. Terminamos con la selección francesa. La no convocatoria de Karim Benzema por estar involucrado en un presunto delito de extorsión a su ex compañero Mathieu Valbuena sigue trayendo opiniones distintas. Son muchos los que piden el regreso de Benzema, y más aún que está en la última convocatoria de Deschamps decidió incluir a Rabiot. Cabe recordar que en 2018 Rabiot fue incluido en la lista suplente del Mundial, estando obligado a ir a entrenar por si alguno de los convocados se lesionaba, pero el futbolista se negó y desde entonces no había sido convocado. Tuvo que esperar 2 años para regresar a la selección. El día de ayer Rabiot jugó los 90 minutos ante Ucrania y levantó más las críticas, y piden que Benzema regrese, ya que está en el mejor momento de su carrera. ¿Tú qué opinas? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon_Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.